Srimad Bhagavatam Canto Cuarto, La creación de la cuarta orden Capítulo XIII Los descendientes de Dhruva Maharaj Texto I Sutta Goswami continuó hablando a todos los rishis encabezados por Saunaka y dijo Después de escuchar de labios del sabio Maitreya el relato de la ascensión de Drúa Maharaj a la morada del señor Vishnu, Vidura, muy iluminado con emociones devocionales, hizo a Maitreya las siguientes preguntas. Significado. Como se comprueba en los temas tratados por Vidura y Maitreya, las actividades de la Suprema Personalidad de Dios y los devotos son tan fascinantes que ni el devoto que las narra, ni el que las escucha, se fatigan con las preguntas y respuestas. El tema trascendental es tan ameno que nadie se cansa de escuchar ni de hablar acerca de él. Otros, los no devotos, podrían pensar, ¿Cómo puede la gente dedicar tanto tiempo simplemente a hablar de Dios? Pero los devotos nunca se sacían de escuchar y hablar acerca de la Suprema Personalidad de Dios y sus devotos. Cuanto más hablan y escuchan, más se entusiasman por escuchar. El canto del mantra Hare Krishna no es más que la repetición de tres palabras: Hare Krishna. Y rama. Pero aún así, los devotos pueden cantar el mantra Hare Krishna las 24 horas del día, sin que ello les fatigue. 2. Vidura preguntó a Maitreya: Oh, muy avanzado devoto, ¿quiénes fueron los prachetas? ¿A qué familia pertenecían? ¿De quién eran hijos? ¿Y dónde celebraron los grandes sacrificios? Significado. El hecho de que en el capítulo anterior el gran Nárada cantase tres versos en el recinto del sacrificio de los prachetas, dio a Vidura un nuevo aliciente para seguir haciendo preguntas. 3. Vidura continuó. C que el gran sabio Nárada es el más grande de todos los devotos. Él compuso el procedimiento pancharatrica de servicio devocional y ha tenido contactos directos con la Suprema Personalidad de Dios. Significado. Hay dos formas de dirigirse al Señor Supremo. La primera se denomina Bhagavatamarga, es decir, el camino del Srimad Bhagavatam y la segunda se denomina Pancharatrika Vidhi. Pancharatrika Vidhi es el método de adoración en el templo y Bhagavata Vidhi es el sistema de los nueve procesos que comienzan con cantar y escuchar. El movimiento para la conciencia de Krishna admite los dos procesos a la vez y de este modo capacita al devoto para hacer un progreso constante en el sendero de la percepción de la suprema personalidad de Dios. Como Vidura señala aquí, el primero en presentar el procedimiento pancharatrica fue el gran sabio Nárada. 4. Cuando los prachetas estaban ejecutando rituales religiosos y ceremonias de sacrificio, Adorando a la Suprema Personalidad de Dios para satisfacerle, el gran sabio Narada cantó las cualidades trascendentales de Dhruva Maharaj. Significado. Narada Muni siempre está glorificando los pasatiempos del Señor. En este verso vemos que no solo glorifica al Señor, sino que también le gusta glorificar a los devotos del Señor. La misión del gran sabio Narada es difundir el servicio devocional del Señor, y con ese propósito compuso el Narada Pancharatra, donde marca las directrices del servicio devocional, de manera que los devotos estén siempre informados acerca de cómo ejecutar servicio devocional, ocupando las 24 horas del día en celebrar sacrificios para el placer de la suprema personalidad de Dios. Como se afirma en el Bhagavad Gita, el Señor ha creado cuatro órdenes de vida social, a saber, Brahmana, Shatriya, Vaishya y Shudra. En el Narada Pancharatra se explica con gran claridad la manera en que puede complacer al Señor Supremo cada una de las órdenes sociales. En el capítulo 18 de la Bhagavad Gita, texto 45, encontramos: Sue, karmania karmani, avirata, samsidin, nara Cumpliendo con los deberes prescritos, se puede complacer al Señor Supremo. En el primer canto del Srimad Bhagavatan, capítulo 2, texto 13, también se afirma: Sansidin La perfección del deber consiste en que, al desempeñar nuestros deberes específicos, la Suprema Personalidad de Dios se sienta satisfecho. Cuando los prachetas estaban celebrando sacrificios siguiendo esa instrucción, Narada se sintió satisfecho al ver aquellas actividades y también quiso glorificar a Dhruva Maharaj en aquel recinto de sacrificios. 5. Mi querido Brahmana, ¿cómo glorificó Narada Muni a la Suprema Personalidad de Dios? ¿Qué pasatiempos se narraron en aquella reunión? Tengo un gran deseo de escucharlos. Por favor, explica con todo detalle esa glorificación del Señor. Significado. El Srimad Bhagavatam es el registro de Bhagavad Kata, los temas acerca de los pasatiempos del Señor. Cinco mil años después, también nosotros podemos escuchar lo que Vidura ansiaba oír de labios de Maitreya siempre y cuando estemos muy deseosos. 6. El gran sabio Maitreya contestó, Mi querido Vidura, cuando Maharaj Druva partió al bosque, su hijo Utkala no deseaba ocupar el opulento trono de su padre, que estaba destinado al gobernador de todas las tierras del planeta. 7. Utkala, desde el mismo día en que nació, estaba plenamente satisfecho y desapegado del mundo. Era equilibrado, pues podía ver que todo reposa en la superalma y que la superalma está en el corazón de todos. Significado. Utkala, el hijo de Maharaj Druva, Presenta los rasgos y características de un Mahabhagavata. Como se explica en el capítulo 6 de la Bhagavad Gita, Pasiati Sarvatra Sarvan Chama y pasyati. El devoto que es muy avanzado ve a la Suprema Personalidad de Dios en todas partes y ve también que todo reposa en el Supremo. El Bhagavad Gita confirma más adelante, en el capítulo 9, Texto 4. Maya tatan idan sarvan shagat avyatta El Señor Krishna en su aspecto impersonal está difundido por todo el universo. Todo reposa en él. Pero eso no significa que todo sea él mismo. El devoto Mahabhagavata, que es muy avanzado, ve las cosas con ese espíritu Ve que para Madma, la superalma, es el mismo en el corazón de todos, donde existe sin ningún tipo de discriminación basada en las distintas formas materiales de las entidades vivientes. Ve que todos somos partes integrales de la suprema personalidad de Dios. El Mahabhagavata, que percibe la presencia del Dios Supremo en todas partes, nunca pierde de vista al Señor Supremo y el Señor Supremo tampoco le pierde de vista nunca a Él. Esto solo es posible para personas muy avanzadas en el amor por Dios. 8.9. Mediante la expansión de su conocimiento del Brahman Supremo, se había liberado ya del cautiverio del cuerpo. Esa liberación se denomina nirvana. Desde ese estado de bienaventuranza trascendental en el que siempre permaneció, la felicidad de su existencia no hacía más que aumentar debido a la práctica continua de bhakti yoga. Esa práctica de bhakti yoga se compara con el fuego, pues reduce a cenizas Toda la sociedad material, establecido en su posición constitucional de autorrealización, podía ver al Señor Supremo y podía verse a sí mismo ocupado en servicio devocional. Aparte de esto, no podía ver nada más. Significado. Estos dos versos Desarrollan el siguiente verso del Bhagavad Gita, capítulo 18, texto 54. Brahma <laughs> Bhutta <laughs> Nasochati na <laughs> Param. Aquel que se establece en el plano trascendental percibe de inmediato el Brahman Supremo y se vuelve plenamente dichoso. Nunca se lamenta ni desea poseer nada. Tiene la misma disposición para con todas las entidades vivientes. Habiendo alcanzado ese estado, me ofrece servicio devocional puro. El Señor Chaitanya explica esto mismo al principio del Shikshastaka: Chetodarpanamarjanam, Baba el proceso de bhakti yoga es el sistema de yoga más elevado, y en ese sistema el canto del santo nombre es la práctica más importante de servicio devocional. Con el canto del santo nombre se puede alcanzar la perfección del nirvana, es decir, la liberación de la existencia material, y de ese modo, Hacer que vaya en aumento la bienaventuranza de la vida en la existencia espiritual, tal como explica el señor Chaitanya, Anandam Budi Aquel que alcanza esa posición pierde todo interés en opulencias materiales, tronos reales e incluso en la soberanía sobre el planeta entero. Esa situación se denomina viráctir aniatrasiat Ese es el resultado del servicio devocional. Cuanto más se avanza en el servicio devocional, mayor es el desapego con respecto a la opulencia y las actividades materiales. Así es la naturaleza espiritual, llena de bienaventuranza, como se explica también en el capítulo 2 de la Bhagavad Gita, texto 59, Parandristhuan y cuando se prueba una vida superior, llena de felicidad en el plano espiritual de la existencia, se deja de tomar parte en el disfrute material. Con el avance en el conocimiento espiritual, que se considera que es como un fuego ardiente, todos los deseos materiales, quedan reducidos a cenizas. La perfección del yoga místico se puede alcanzar cuando se mantiene una relación ininterrumpida con el Señor Supremo mediante el desempeño de servicio devocional. El devoto siempre está pensando en la persona suprema a cada paso que da en la vida, aunque toda alma condicionada Está cargada con las reacciones de su vida anterior, basta con que ejecute servicio devocional para que todas esas cosas sucias se vean de inmediato reducidas a cenizas. Esto se explica en el Narada Pancharatra. Sarvopadi vinir moctan malam. 10. Las personas poco inteligentes que se cruzaban con él pensaban que Utkala era tonto, ciego, mudo, sordo y loco, aunque en realidad no era nada de eso. Era como un fuego cubierto con cenizas que no manifiesta llamas ardientes. Significado. Las grandes personas santas como Yadavarata, o Utkala guardan silencio para evitar que las personas materialistas les contradigan, les molesten o les involucren en situaciones desfavorables. Los poco inteligentes piensan que esas personas santas son locos, sordos o mudos. En la práctica, el devoto avanzado evita hablar con personas. Que no participan de la vida devocional, pero habla amistosamente con los que llevan una vida devocional. También habla a los inocentes a fin de iluminarles. Desde un punto de vista práctico, el mundo entero está lleno de no devotos y por esa razón existe un tipo de devoto avanzado que recibe el nombre de Vajananandi. Sin embargo, los Gostianandis predican para aumentar el número de devotos, pero incluso esos predicadores evitan a los elementos antagónicos, cuya actitud hacia la vida espiritual es desfavorable. 11 Por esa razón, los ministros y los mayores de la familia Creyeron que Utkala no tenía inteligencia y que de hecho estaba loco, de modo que elevaron al trono real a su hermano menor, el hijo de Brahmi Batsara, que se convirtió en el nuevo rey del mundo. Significado Parece ser que la monarquía vigente distaba mucho de ser una autocracia. Los mayores de la familia y los ministros podían hacer cambios y elegir a la persona adecuada para el trono, aunque solo podían escoger de entre los miembros de la familia real. En las monarquías contemporáneas, los ministros y los mayores de la familia también seleccionan a veces a un miembro de la familia real para que ocupe el trono, dándole preferencia sobre otro. 12. La muy querida esposa del rey Batsara se llamaba Suarviti y fue madre de seis hijos: Pushparna, Tigmaketu, Isha, Urja, Vasu y Jaya. Significado. En este verso se menciona a la esposa del rey Batsara con la palabra Ishta, que significa digna de adoración. En otras palabras, parece ser que la esposa de Batsara tenía todas las buenas cualidades. Por ejemplo, siempre fue muy fiel, obediente y cariñosa con su esposo. Tenía todas las buenas cualidades necesarias para la administración doméstica. Si ambos cónyuges están dotados de buenas cualidades y viven en paz, nacerán buenos hijos y toda la familia será próspera y feliz. 13. Pushparna tuvo dos esposas, Prava y Doya. Prava tuvo tres hijos, que se llamaron Pratar, Madiandinan y Sayam. 14. Doya tuvo tres hijos, Pradoya, Nishita y Vyushta. Vyushta se casó con Pushkarini, que fue madre de un hijo muy poderoso, Sarbatella. 15-16 La esposa de Sarbatella, Akuti, fue madre de un hijo que se llamó Chakshusha, quien al final del milenio de Manu pasó a ser el sexto Manu. Nadvala, la esposa de Chakshusha Manu, fue madre de los siguientes hijos, que eran intachables. Puru, Kutsa, Trita, Diumna, Satyavam, Rita, Brata, Anistoma, Atiratra, Pradiumna, Sivi y Ulmuka. 17. Uno de esos doce, Ulmuka, engendró seis hijos en su esposa pushkarini todos fueron muy buenos hijos y sus nombres fueron anga sumana kiati kratu Angira y gaia 18 la esposa de anga sunita tuvo un hijo que se llamaba vena y que era muy malvado el santo rey anga muy decepcionado con el mal carácter de vena Abandonó el hogar y el reino y se marchó al bosque. 19 20. Mi querido Vidura, cuando los grandes sabios maldicen, sus palabras son tan invencibles como el rayo. Así pues, cuando, llenos de ira, maldijeron al rey Vena, éste murió. Tras su muerte, no había rey y los ladrones y maleantes prosperaban. Era un reino sin ley, en el que todos los ciudadanos pasaban grandes penalidades. Al ver esto, los grandes sabios usaron el brazo derecho del rey Vena como palo de batir. El resultado de sus esfuerzos fue el advenimiento de la representación parcial del señor Vishnu como el rey Pritu el emperador original del mundo. Significado. La monarquía es mejor que la democracia, porque con una monarquía fuerte, los principios regulativos se sostienen firmemente en el reino. Hace tan solo 100 años, el estado de Cachemira, en la India, estaba gobernado por un rey tan fuerte que, cuando atrapaban a un ladrón y le llevaban ante el rey, éste le cortaba las manos inmediatamente. Como resultado de este severo castigo, en el reino no se daba prácticamente ningún caso de robo. Incluso si alguien dejaba algo en la calle, nadie lo tocaba. La ley, era que una cosa solo podía llevársela su propietario y nadie más podía tocarlo. En la mal llamada democracia, cada vez que se da un caso de robo, la policía viene y toma nota del caso, pero generalmente nunca atrapan al ladrón ni le imponen castigo alguno. Como resultado de la ineptitud de los gobiernos, en la actualidad en el mundo, los ladrones, maleantes y estafadores están por todas partes. 21 Vidura preguntó al sabio Maitreya: Mi querido Brahmana, el rey Anga era muy noble. Su carácter era excelso. Era una personalidad santa y un amante de la cultura bramínica. ¿Cómo pudo ser que un alma tan grande tuviese un hijo tan malvado como el rey Vena, por cuya causa abandonó el reino, habiendo perdido todo interés en él? Significado. Es de esperar que el hombre casado viva feliz con su padre, su madre, su esposa y sus hijos. Pero a veces, en determinadas circunstancias, el padre, la madre, el hijo o la esposa pueden llegar a ser sus enemigos. Chanakya Pandit dice que un padre es enemigo si tiene muchas deudas, una madre si se casa por segunda vez, una esposa si es muy bella. Y un hijo si es un necio sin vergüenza. Cuando esto ocurre y un miembro de la familia resulta ser un enemigo, al casado se le hace muy difícil seguir en la vida familiar. Esas situaciones son frecuentes en el mundo material. Por lo tanto, la cultura védica establece que el hombre casado debe separarse de los miembros de su familia nada más cumplir los 50 años, de manera que pueda consagrar por completo el resto de su vida a la búsqueda del estado de conciencia de Krishna. 22. Vidura preguntó también. ¿Cómo es posible que los grandes sabios, que están completamente versados en los principios religiosos, deseasen maldecir al rey Vena, que precisamente era el portador de la vara de castigo, hasta el punto de imponerle el mayor de los castigos, Brahma Sapa. Significado. Se considera que el rey tiene poder para castigar a todos. Pero en este caso vemos que los grandes sabios le castigaron a él. El rey debía de haber cometido una falta muy grave, pues de lo contrario, ¿Cómo es posible que los grandes sabios que deberían ser los más nobles y tolerantes le castigasen a pesar de la elevación religiosa de sus conciencias? Vemos también que el rey no era independiente de la cultura bramínica, por encima del rey estaba el control de los brahmanas, y si era necesario, los brahmanas le derrocaban o le mataban, no con la ayuda de armas, sino con el mantra de un brahma sapa Los brahmanas eran tan poderosos que sus maldiciones podían matar a cualquiera inmediatamente. 23. Los habitantes de un país nunca deben insultar a su rey, ni siquiera en las ocasiones en que parezca haber hecho algo muy pecaminoso. Debido a su poderío, la influencia del rey siempre es mayor que la de todos los demás líderes gobernantes. Significado: En la civilización védica se considera que el rey es el representante de la suprema personalidad de Dios. El rey recibe el tratamiento de Nara Narayan, que indica que el rey es la forma en que aparece la Suprema Personalidad de Dios Narayan en la sociedad humana. Los ciudadanos nunca insultan a un brahmana ni a un rey Shatria. Es una cuestión de etiqueta. Incluso si el rey parece pecaminoso, los ciudadanos no deben insultarle. Pero en el caso del rey Vena, vemos que recibió la maldición de los Naradevatas. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión de que cometió actividades pecaminosas muy graves. 24. Vidura pidió a Maitreya: Mi querido Brahmana, tú dominas todos los temas, tanto del pasado como del futuro. Por eso, Desearía que me narrases todas las actividades del rey Vena. Soy tu devoto fiel. Por favor, explícame eso. Significado. Vidura aceptaba a Maitreya como maestro espiritual. El discípulo siempre pregunta al maestro espiritual y éste da respuesta a sus preguntas siempre y cuando... El discípulo sea muy amable y entregado. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur dice que por la misericordia del Maestro Espiritual somos bendecidos con la misericordia del Señor Supremo. El Maestro Espiritual no se siente inclinado a revelar todos los secretos de la ciencia trascendental a menos que el discípulo sea sumiso y entregado. Como se afirma en el Bhagavad Gita, el proceso para recibir conocimiento del maestro espiritual entraña sumisión, preguntas y servicio. 25. Sri Maitreya respondió: Mi querido Vidura, en cierta ocasión el rey Anga hizo los preparativos para celebrar el gran sacrificio denominado Ashma Veda. Todos los expertos brahmanas allí presentes sabían cómo invitar a los semidioses, pero a pesar de sus esfuerzos, ningún semidios se personó para participar en el sacrificio. Significado. Un sacrificio védico no es una ceremonia corriente. En ellos solían tomar parte los semidioses y los animales que en ellos se sacrificaban veían renovada su vida en una nueva reencarnación. En la era de Cali, no hay brahmanas poderosos que puedan invitar a los semidioses o renovar la vida de los animales. En el pasado, los brámanas bien versados en los mantras védicos podían mostrar la potencia de esos mantras. Pero en esta era todos esos sacrificios están prohibidos debido a que ya no hay brámanas como antaño. El sacrificio en que se inmolaban caballos recibía el nombre de Ashmaveda. A veces se sacrificaban vacas. Gavalamba no con la intención de comer su carne, sino para renovarles la vida, como demostración de la potencia del mantra. Por consiguiente, en la era actual, el único yagya práctico es el Sankirtan yagya, el canto del mantra Hare Krishna, las 24 horas del día.